¿Qué pasa, amor? Que no aguanto la cara. No puede ser, amor. Mi hija me siguió hasta acá. Está muerta por mi culpa. Este es su zapato. Pero ya había decidido dejarla, ¿no? No querés una mejor vida. Tienes razón, amor. ¿Qué hacemos aquí? Pues esta es mi casa. ¿Tu casa? Si me dijiste que tenías dinero y contigo no me iba a faltar nada. Y no te va a faltar nada. Me mentiste, por tu culpa abandoné a mi hija. Ahora te haces la digna y solo sirve para pasar el rato. No, ¿sabes qué? Voy a buscar a mi hija. A ver, no vas a ningún lado. ¿O quieres que llame a la policía para decirle que empujaste a tu hija a la laguna para que te pudras en la cárcel? No, tú no puedes hacerme eso. Cállate, entra a la casa y prepárame algo de comer. Tengo hambre, muévete. Ey, espera, ¿qué haces? Pues comer. Aquí para comer, primero tienes que trabajar. ¿Qué? Sí, lo que viste. Así que ponte a barrer. Gracias, mi reina. Estuviste increíble. Cuando quieras. ¿Serio? ¿Qué se supone que estabas haciendo con esa mujer? Pues disfrutar la vida. Y te informo que desde hoy en adelante vendrán muchas mujeres. Entra y recoge la habitación que está hecho un desastre. ¡Muévete! ¿Me puedes decir qué significa esto? Serio, ¿qué estuviste haciendo con esa mujer? Así, seguro se lo olvidó. ¿Por qué no los lavas y te los pones? A ver si mejoras un poco tu apariencia. Con esos calzones de abuela, no provoques nada. Serio, por favor, ¿cómo puedes decirme eso? Que los laves, te lo dije. ¿O quieres que te lo diga de otra manera? Dios mío, perdóname por lo que le hice a mi hija. No sé qué será de mí ahora. ¿Qué tanto te devoran lavando esos cuatro platos? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Sergio, conmigo? ¿Para eso me fuiste a buscar donde yo estaba? Yo estaba muy bien. Mira cómo me tienes. Ajada, desgastada. Ya no aguanto más. Eso es lo que tú te mereces. ¿Qué clase de mujer abandona a su propia hija? No vales nada, entiéndelo. Más bien, ve a cocinar, que me estoy muriendo de hambre. Golosina, golosina, dulcecita, por favor, colabóreme. Buenas noches, doña, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bien, mire, me presento. Mi nombre es Julia García y vengo aquí en representación de una de las compañías más grandes del país. Estamos buscando trabajar con pequeños empresarios en un programa especial que busca promover el emprendimiento nacional. Solo necesito tomarle unos datos. ¿Cómo no, señorita? Con mucho gusto le colaboro. Disculpa un poco la imprudencia, pero ¿qué hace usted con este zapato? Ay, hija, si le contara, esto es una triste historia. Este zapato es el recuerdo que llevo de mi hija, que la perdí en un lago por culpa de un mal hombre. Pero ya ella está en los cielos, y este es el recuerdo que yo llevo para toda la vida, hija mía. ¿Usted es Farinella Castañeda? Sí, mi hija, ese es mi nombre. ¿Y usted cómo lo sabe, señorita? Tranquila, su hija se encuentra bien. Ella la rescató un pescador de la laguna y la adoptó como su hija. Ella tiene una familia que la quiere y que trabajaron muy duro para que ella pudiera estudiar y ser lo que es hoy en día. ¿Qué? ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Que mi hija está viva? Yo lo sé porque yo soy esa niña. ¿Qué? ¿Usted es mi hija? La que perdí en el lago. Por favor, no puede ser. Sí, nana. Soy mi niña. Yo la perdí. ¿Cómo has crecido, mi niña? Te has convertido en una gran mujer, mi niña linda. Perdóneme por haberla abandonado, pero no fue culpa mía, mi niña. Tranquila, mamá, yo te perdono. Yo entiendo que todos los seres humanos cometemos errores, pero también sabemos perdonar. Yo sé que tú has sufrido, yo también lo he hecho. Gracias, hija mía, gracias.
Los hechos y personajes no son reales, pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.